Hola, ¿qué tal? Soy Laura Cepeda de México y en esta ocasión pues les tengo una gran noticia, una gran sorpresa. Como ya les había venido contando anteriormente que tenía una sorpresa, pues esta es la sorpresa. Yo sigo en España y estando aquí en España, en la Feria de Barcelona, ¿quién creen que llegó a visitarme? Pues nada menos que Alba de Lanas y Ovillos. Aquí la tenemos. Hola, Alba. Me dio mucho, muchísimo gusto que estábamos ahí en la Feria de Barcelona, en el Handmail, y que va llegando y que me dice, pues que soy Alba de Lanas y Ovillos, y yo no lo podía creer. Anteriormente ya ven que habíamos hecho el video de Teje tu vida, mujer, y yo había estado con nosotros. Entonces yo dije, no, pues esa casa, esa cara para mí es muy familiar. Entonces me dio muchísimo gusto, nos abrazamos, nos dimos un gran abrazo. Y me causó mucha, mucha risa. Una señora volteó y nos dijo, pero si es Lanas y Ovillos y Laura Cepeda deben de ser contrincantes. Y pues no, las dos nos volteamos y dijimos, somos amigas, nos abrazamos sin vernos otro día antes. Sentíamos esa unión, y esa unión pues es el tejido, amigas. Entonces pues ahora les tenemos una sorpresa. Aquí vamos a trabajar juntas, pero ¿tú qué? ¿Cómo te sientes estar conmigo, Alba? Bueno, pues la verdad es que fue una gran sorpresa de pensar que una persona desde México, de podérmela encontrar cerca de donde vivo yo, de ir a visitar una feria y de pensar, ostras, he salido por la tele de aquí de España, que Laura Cepeda estaba en el Handmade. Dije, bueno, tengo la oportunidad de ir, vamos a ir a conocerla. Y la verdad es que muy bien, una persona que compartimos muchas aficiones, como la mayoría de las personas, de las mujeres tejedoras. Tenemos las mismas aficiones, tenemos los mismos gustos y es una persona muy, muy cercana. Y cómo no, pues aprovechando que estábamos en el mismo lugar, ¿por qué no hacer un proyecto juntas? Uy, no, sí, imagínate, yo creo que a toda la gente le va a parecer esto sensacional. Pues ahora sí que yo me siento feliz también, amigas, porque estoy con una persona, para mí es alguien muy importante, para mí era mi máximo conocerla, y imagínense estar con ella aquí tejiendo y todo. No, para mí esto va a ser un gusto, y yo sí quiero compartirles todos esto a ustedes. Vamos a tejer un vestidito, ella va a tejer la primera parte que es el canesú, y yo voy a tejer el faldón, cada quien va a usar su técnica. ¿Qué les parece, amigas? Pues aquí lo vamos a ver, yo les voy a enseñar la parte del faldón, y si no han visto la primera parte, aquí abajo vean el link, y ahí van a encontrar la primera parte de este vestido que va a quedar hermosísimo, estoy segura. Sí, pues espero les guste y que muy pronto termine su proyecto. Pues muchas gracias, Alba. Venga, hasta la Sí, hasta la próxima. próxima. Les recuerdo los materiales para tejer este vestido. Vamos a ocupar 200 gramos de estambre río, que es una hilaza delgada. Puede ser 1 metro de listón. Su botón. Ay, ya perdí el botón. Aquí está un botoncito, una perlita. Y vamos a ocupar un gancho del número 3,5 y marcadores para separar nuestra sisa. Este es el material que se va a ocupar para elaborar este vestido. Amigas, les voy a dar un teléfono a todas mis amigas de España y de Europa para que pidan estos materiales. Es el 931-7247-48. Y también tenemos un móvil que es el 692-834455. Y si ustedes viven en México, pueden pedir sus materiales al 222-242-1206. Se los enviamos hasta la puerta de su hogar. Bueno, miren, este es el canesú que nos envió nuestra amiga Alba de Lanas y Ovillos, que va a ser la primera parte de nuestro video. Yo voy a tejer la segunda parte de este lindo vestidito. Vamos a tejer lo que es el faldoncito. ¿Sí? Pues empezamos. Miren, vamos a tejer de esta forma. Suben con tres cadenitas y en el mismo punto van a tejer un punto alto o bareto, que le dicen en otros lados, pero va a ser de tres sacadas. Aquí ya saqué uno, dos y dos. Dos cadenas y nuevamente aquí un punto alto, un bareto, un macizo, decimos aquí en México. Sacas uno, dos y dos. Lazada, metemos, tenemos tres hilitos, sacamos uno, dos y dos y formamos un abaniquito. Dejamos dos espacios y tejemos nuevamente otro abaniquito
de dos macizos, dos cadenas y dos puntos altos. Ay, ya se me zafó. Así de esta forma. ¿Sí? Así de esta forma vamos a tejer toda nuestra vuelta. Para pasarnos al otro abanico no vamos a tejer cadenas. Al terminar nuestra vuelta de abanicos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Nos deslizamos hasta el centro de nuestro abanico y tejemos tres cadenas. Y un punto alto, dos cadenas y nuevamente en el mismo hoyito volvemos a meter dos puntos altos más. Acuérdense que los estamos haciendo de tres sacadas. Así va a ser. Nos pasamos al otro sin tejer cadenas y nuevamente dos puntos altos o dos macizos, dos cadenas y nuevamente dos macizos. Así de esta forma vamos a tejer cinco vueltas iguales. Cuando termines las cinco vueltas, unes con un deslizado, nos deslizamos otro punto y antes de llegar al hoyito grande del abanico, ahí vamos a tejer tres cadenas y los dos macizos adentro. Luego dos cadenitas y nuevamente dos macizos. Ay, Dios mío, ya me equivoqué. Sacamos uno, dos y dos. Y nuestro tercer macizo lo vamos a tomar de arriba de este, miren, en el hoyito. Ahora nos pasamos al otro, tejemos uno afuera y dos adentro. Y entonces ya vamos a tener tres de cada lado. Dos cadenas y otra vez dos adentro. Ahí está, dos adentro y uno afuera. Y así como estos, nos vamos a seguir otras cinco vueltas más. Ya terminé las cinco vueltas de tres macizos de cada lado. Miren, aquí está la de dos, entonces una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora vamos a hacer dos vueltas más, pero vamos a agregar un macizo de cada lado, o un pilar o un punto alto, como ustedes le llamen. Entonces vamos a poner dos afuera y dos adentro. Nuevamente dos cadenitas, dos adentro y dos afuera. Vamos a colocar un punto en cada hoyito. Ahí está, mire. ¿Sí? Así. Cuatro y cuatro y nos pasamos al otro. Entonces, dos vueltas. Al terminar las dos vueltas, con cuatro macizos de cada lado, entonces vamos a tejer nuestra orilla, que es el final de nuestro vestido. Son tres cadenas, un macizo y vamos a hacer, yo digo es una lagrimita, pero bolita, o como ustedes le quieran llamar, así queda la bolita. Otra vez, un macizo, dos cadenas y nos regresamos a coger estas dos, vean, así y cargamos y sacamos las dos. Nuevamente, esto lo vamos a hacer cinco veces para que nos quede un abaniquito, o yo le digo tiene forma como de perejil, si conocen esa plantita, miren, así va a quedar esa forma. Entonces este es el final de nuestro vestido y únicamente vamos a hacer el acabado. Ven. Son dos, cuatro y cinco. Al último ya no le ponemos este lagrimita. Nada más así.
Luego tres cadenitas y un medio punto. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar. Tres cadenas y mi macizo en todos los abanicos. Dos cadenitas, meto aquí. Y nuevamente. Al terminar su vuelta de abaniquitos, vamos a unir aquí con un punto deslizado. Cortamos ya nuestro hilo y ahora sí nos vamos a ir a hacer el terminado de nuestro cuello. Aquí está. Acuérdense que estos hilitos no los van a cortar, los vamos a entremeter entre el tejido hasta perderlos para que no se les vaya a desbaratar. Porque mucha gente ya ahí quiere cortarlo y les digo, no, porque se les puede desbaratar su tejido. Entonces lo vamos a ir perdiendo así con nuestro gancho, lo van a ir metiendo. Todas las hebritas que quedan. Ahora vamos a terminar aquí la parte de atrás de nuestro canesú. Vamos a hacer el terminado y les voy a enseñar a tejer un ojal para que abrochen su botón. Entonces empezamos de esta forma. Vamos a hacer un nudito. Y vamos a empezar a hacer puntos bajos o medios puntos. Yo siempre que voy tejiendo, voy pisando las hebritas para que de una vez se vayan rematando. Entonces vamos a ir así calculando, que no nos quede ni muy jalado ni muy aguadito nuestra orilla. Vamos a ir poniendo medios puntos todo alrededor de aquí de donde está nuestro canesú. Al terminar la orilla de este pedacito, vamos a tejer 5 cadenas. Y nos regresamos acá. Y miren, con nuestro hilo así para atrás vamos a hacer un deslizado. Y ya tenemos nuestra orillita, nuestro hoyito para abrochar nuestro botón. Vamos a hacer unos medios puntos para que quede bonito. No quede nada más la pura cadena. Ahí quedó. Y ahora sí ya vamos a cerrar aquí con un deslizado y ya nos quedó nuestro ojillo para cerrar nuestro botón. Entonces ya cortamos nuestro hilo. Y acuérdense, hay que rematar todos los puntos, las hebritas. Entonces ya vamos a colocar aquí nuestro botón para poderlo abrochar así. ¿Sí? Ese es nuestro ojillo. Y ahora vamos a colocar un listoncito. Miren, compré un listoncito. Yo quise en color perlita para que no se viera todo del mismo color melón. Entonces aquí en la última vuelta, donde hicimos el medio punto, ahí es donde vamos a meter nuestro listoncito. Entonces no compren uno muy grueso para que no les cueste trabajo. Y se pueden ayudar con una agujita o con su mismo gancho a meterlo. Y vamos a meter todo nuestro listoncito alrededor de aquí de la parte de abajo de nuestro vestidito. Miren, aquí donde termina el canesú es donde vamos a colocar el listón. Vamos a ir calculando, por ejemplo, cada 3 puntos bajos, ahí vamos a ir sacando nuestro listón para hacer como un pasalistón. Muchas veces se hace una vuelta de casitas para poder meterlo, pero bueno, ahorita ya no quedó, entonces vamos a improvisarlo, a hacer así. Y aquí lo vamos a ir metiendo cada 3. Ahora aquí nos toca. Y así lo vamos a ir metiendo todo alrededor de nuestro canesú. Miren, ya encontré una forma más fácil para hacerlo. Son 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces lo vamos a jalar así con nuestro mismo gancho. Lo vamos a ir pasando todo alrededor cada 3. Aquí me faltó uno. Entonces así nos vamos a ir cada 3 y luego ya nada más lo enderezamos. Vamos a ir todo alrededor.
De esta forma va a quedar nuestro botón y así nuestro pasa listón. Vean qué bonito. Ahorita ya lo vamos a ver entero. Pues, ¿qué tal quedó, amigas? Quedó bien bonito, ¿verdad? A mí me encantó tejerlo. Y muchas gracias a Alba de Lanas y Ovillos por haber compartido este video conmigo y por ser mi amiga. Alba, te mando un saludo, un abrazo muy grande y muchas gracias. Pues a todas mis amigas las invito a que lo tejan. Es muy rápido, muy fácil. Van a ver que les va a gustar. Les va a quedar hermoso como este, ¿sí? Pues si les gustó este video, denle like. Suscríbanse, compartan este video y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima, amigas. Nos vemos. Bye.